Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal. Y en esta ocasión os traigo un nuevo tag que es el tag de Clash Royale, el tag de Clasher. Y este tag lo empezó ByVirus, me ha dado permiso para hacer el tag por Twitter. Y así que vamos a empezar con el vídeo. ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a Clash Royale? Uf. Difícil pregunta, ya que si es fin de semana, si no juego 50 partidas, no juego ninguna. Y diariamente yo creo que juego unas 15 partidas y si no tengo nada que hacer, 20, 30. Creo que tengo 2.200 victorias o por ahí. Que si hacemos la multiplicación serían... Vale, contando que tengo 2.147 victorias, solo victorias, que son a 3 minutos por partida más o menos. Si multiplicamos 2.147 por 3, saldría a 6.441 minutos. Dividido entre 60, son 107 horas con 35 minutos. A 4 días y medio jugados exactamente. Solo ganando 4 días y medio. Luego ponle unas cuantas derrotas, no sé cuántas, porque entre que hoja posta para hacer vídeos y esas cosas, bastante. Yo creo que he jugado una semana bien, sin parar, 24 horas seguidas, sí, efectivamente. ¿Cuál es el sitio más raro donde has jugado a Clash Royale? Si yo te contara dónde juego a Clash Royale. ¡Hey! Sí, chavales. Estoy jugando a Clash Royale, mirar. Mola que flipas jugar debajo de la cama. XD. ¿Qué añadirías a Clash Royale si pudieses? Yo creo que hablo en nombre de toda la comunidad de Clash Royale y los players de Clash Royale. Cuando digo que añadiría guerra de clanes por una parte, héroes por otra parte, como si fuera Centinela, Rey Bárbaro o Reina Arquera, que sería muy muy chetado. Guerra de clanes es una cosa imposible, ya que no es posible hacer que los dos clanes estén a una hora conectados para hacer todas las batallas. Sería muy complicado eso. Y por otra parte añadiría trampas, chavales. Trampas, imaginaos trampas en Clash Royale. Trampas de salto, bombas gigantes, bombas. Sería bastante, bastante interesante. ¿Venderías tu cuenta? Yo creo que no vendería mi cuenta por la sencilla razón de todo el tiempo que le he dedicado, todas las horas que estoy jugando y todos los vídeos que he hecho con ella y me he visto para crecer con ella. Empecé al segundo día de que saliera el juego, empecé a jugar el día 6 de enero concretamente, que me lo dijo Eric999, un colega mío, que suele salir por mis vídeos, y él me lo dijo, me lo descargué con él, tuvimos que poner la cuenta de Canadá y muchísimas cosas así. Pero mereció la pena porque llegamos a Arena 4 bastante pronto, que ahí se decía pronto, pero el top estaba en las 2.000 copas. Y ahora mismo estoy en las 4.200 copas, bastante bien, no están malas copas para ser el nivel que soy. Y no la vendería porque le tengo mucha aprecio ahora mismo. ¿Cuál ha sido el momento más épico que ha vivido de Clash Royale? A ver, yo esta pregunta la dividiría en dos partes. El momento más épico en cámara y el momento más épico fuera de cámaras. Fuera de cámaras estaba PortAventura, un parque de atracciones de aquí de Cataluña, el más importante de España, si no me equivoco. Y estaba haciendo cola en una atracción y como que las colas son de media hora por ahí, estuve jugando a Clash Royale como de costumbre. Jugué la partida y chavales, pasó lo siguiente. Y sí, chavales, estaba en la cola, tan tranquilo, con una partidita, y de repente suena... Nada más y nada menos, por esto. Sí, chavales, me tocó un jodido cofre legendario haciendo cola en un pack de atracciones, una cosa bastante, bastante épica, chill, y seguidamente me tocó esto. Enfoca, me cago en tu puta madre, enfoca... Y yo me quedé. ¡Vamos!
Y eso, ese momento fuera de cámaras. Dentro de cámaras, yo diría que el momento más épico que he tenido ha sido este, el siguiente. Yo no quiero decir nada, pero me voy a girar para ver si hay suerte, chicos. ¡No me dio chispitas! ¡Vamos! ¡Toma, tío! ¡Mi madre, tío! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, chispitas! La pena fue que, por como a todos los youtubers nos ha pasado, creo yo, que estamos grabando y de repente ¡pum! Se pierde. Y justamente me tocó mi primera legendaria chispitas, un momento muy épico para mí. Y siempre lo recordaré porque estaba justamente el primer día que creo que metí gemas ese primer día, con unas gemas que me dio un suscriptor y dije: vamos a abrir cofres. Si acaban de sacar el minero, esa hueso y el chispitas, ¿por qué no? ¡Pum! Lo meto. A los cofres. Estaba en llamada en Skype con un colega, creo que era Eric también. Y dije: no puede ser, chavales. No puede ser. Ahí está. ¿Qué emoticono añadirías a Clash Royale? Añadiría tres emoticonos. Para empezar, añadiría el de. El de. Para cuando hagas una partidaza y puedas vacilar. Otra, el de. Porque sí, tío, porque cuando estás ahí jugando, alguien es un guarraso y te pone todo así para que pierdas. Y se pone a reír, dice gracias, se puede hacerle papá. Pero en vez de hacerle eso, como que no puedes, así un poquito y. Te calmas, te calmas. Y como tercero, no es para batallas, pero cuando estás abriendo cofres y te sale una legendaria. ¿Te imaginas abrir un cofre que te sale una legendaria que no tenías? Darle a emoticonos y tener el de. Ah, bitch, but I had my money. ¿Qué carta eliminarías de Clash Royale? ¿Carta? Yo aquí pondría cartas. A ver, yo para empezar eliminaría gigante esqueleto, ballesta, mortero, cañón, lápida, rayo, cohete. Vale, paro. Es que todas las cartas que la gente utiliza me dan asco. O sea, me dan asco. Es que si usan combos, gigante esqueleto, globo, el típico se pone torre infernal, torre bombardera, cañón, estructuras ahí a punta pala. Sida, me da sida. Y por eso mismo eliminaría todas las cartas guarrasas, ¿vale? Pero si tuviese que borrar solo una carta, borraría la Torre Infierno, porque la verdad es que es la carta más putamente guarra, tío. Joder. Joder. ¿Qué es lo que más odias de Clash Royale? Bueno, vamos a empezar. Porque esta preguntita voy a ponerme fino. Para empezar, odio las estructuras, odio los guarrasos, odio las defensas, odio las estructuras, odio Gigante Noble, aunque lo uso, odio la Torre Infernal, odio Torre Bombardera, odio Gigante Esqueleto, odio Globo, odio Sabueso, odio el Dragón Infernal, odio a Jonás, odio todo. Todo, porque claro, ya es para guarros, tío, no, 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 tío, no. Enfoca, enfoca, ya. No, sinceramente lo que más odio de Clash Royale son las típicas personas, suelen ser chinos, que usan el típico mazo con ballestas, sabueso y todas esas cosas que dan mucho, mucho asco. ¿Qué harías por 500.000 gemas? No, en verdad solo me aliaría con. Y atracaría un par de bancos para conseguir la pasta suficiente, ¿no? O si no, voy a casa de Virus y pido algunas tarjeticas y ya está. ¿Cuántas gemas has gastado en total? Vale, vamos a dividir mi vida en YouTube por partes. Para empezar, creo que empecé a jugar a Clash Royale y justamente a los 5 días fue mi cumple, que son por estas fechas, el día 10 fue mi cumpleaños, y me regalaron, creo que fue Don, 20 € para iTunes y los metí en Clash Royale, ya que empezamos a jugar justamente en esas fechas. Estaba en Arena 5, Arena 6 o por ahí, no me acuerdo, porque acabo de empezar Clash Royale. Y el top estaba por ahí, más o menos, que me acuerdo que estaba en Sentencia, un clan que ahora está en el top. Un saludo para ellos desde aquí, que creo que se ven los vídeos todavía. Y ahí me metí mis primeros 20 €, se iban 20. Luego, con donaciones de suscriptores, han habido por ahí también 20, 30, por ahí. De mi bolsillo han habido 15. Y si no recuerdo mal, eso es todo. Así que. La gente se piensa que en YouTube todo el mundo nos gastamos muchísima pasta
En Clash Royale, pero en verdad nos gastamos lo que podemos y lo que nos donan los suscriptores, aunque también he utilizado 20 euros de donaciones y 10 de mi bolsillo, o sea, 10 donaciones, 10 de mi bolsillo para hacer sorteos. Y aprovecho para decir que hay un sorteo activo actualmente en Twitter porque fue mi cumpleaños hace 2 días. Y pues para que lo tengáis ahí en cuenta, que podéis participar, no me retweet y tenéis mi Twitter por la descripción siempre. Y eso es todo. Y bueno, chicos, ya sabéis, si queréis que vuelva Rogerina, 100 likes y vuelve. Y chavales, para acabar el vídeo vamos a nominar a tres youtubers muy amigos míos. Para comenzar, vamos a nominar a Nikilo. Segundo, vamos a nominar a Iván Grisa. Y para acabar, vamos a nominar a Eric999. Los tres tenéis 2 semanas para hacerlo. Y si no, me debéis 10 euros en gemas. Y recordad que en Twitter tenemos un sorteo activo, tanto de $15 en iTunes como $15 en Google Play. Así que espero que no tardéis, tenéis mi Twitter por la descripción. Y vamos a acabar el vídeo. ¡Chao!